Muy buenos días a todos. Este es el último episodio de la temporada número 2 de Yamato Hex Kyoi. Si queréis que la temporada 3 llegue ya, por ejemplo, este mismo viernes, lo que tenéis que hacer es llegar a 7000 likes en este vídeo. ¿Seréis capaces? ¿Seguro que es no aquí? Puedes. Ay. Sí, claro, donde hay gente es justo. Pero son tantos. ¡Hala, hala! Miraría Koya por dentro. Pues ay, me ha tocado una cola bastante larga, ¿sí? Sí, y lo peor es que me está mirando todo el mundo. ¿Por qué nos miran? Yo curiosidad. Disimula. Venga, nos ayude. Yo no, que no las conoces. Qué vergüenza. Hacemos una foto para Twitter. Bye. Ay, qué ruidos. A ver, ¿no? Sonríe. Patata. qué mona. Ay, Dios. Estás guapísima. Gracias por venir todos a darme apoyo moral, de verdad. Que para eso estamos. Para eso están los amigos. Ay. No puedo, me voy. No puedo. Hay que afrontar. No puedo. Pues... Encima con esta ropa y este pegado no soy yo. No sé qué está pasando. Estoy muy nerviosa y ni siquiera tengo que ir a la canción. ¿Qué canto? Porque llevo días pensando y estoy entre ya de blanco y negro de Mayo y corre corazón. ¿Cuál es la que más te gusta? Todas. ¿Cuál es más especial? ¿Cuál es lo que sientes? Corre corazón, supongo. Pues esa. Sí. ¡Ánimo, tú puedes! ¡Alegría! ¡Sonríe! ¡Qué guay que ya seamos amigas todas, El amuleto. Sí. Amber, ¿qué te pasa? ¡Oh, has traído el amuleto! ¿Sí? ¿Lo quieres? Sí, seguro que me da suerte. Segundo. Ahora venimos. Amber, ven un momento. Vale, voy. ¿A dónde irán? Bueno, mira, también he traído el amuleto de Quinta. Ahora me dará mucha suerte. Pero el mío da más suerte. Seguro que sí. Yo traía también uno, pero ya no. Bueno, cuéntanos tú una clave o algo para cuando estás esperando las collas de los castings. O tú ya como eres una modelo muy famosa no haces castings. No, al principio sí hacía casting, pero... No te tiene que importar lo que ves de afuera, o sea, si sentís que no sos vos, importa lo de adentro, así que sí. No te pongas nervioso. Por cierto, ¿habéis visto Twitter? ¿Habéis visto que la cuenta que han creado para You en la que nos van informando de cómo está? Ah, sí, es súper guay. No, pero es guay porque así sabemos en todo momento cómo se encuentra, ¿verdad? Nos avisan. Sí. Ay, Dios mío, tardan mucho. ¿Qué crees que estará pasando? ¿De verdad estáis viendo ya de gente que hay dentro? Ahí viene alguien. Es increíble. Sí, y lo peor es que hay gente que parece súper profesional y traen sus propios instrumentos. Yo no tengo instrumento. Tranquila. Ya, respira. Se me ha olvidado cómo respirar, ya, ¿verdad? Mira, así. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es el último? Aquí. Nosotros. ¿Aquí? ¿Y quién es aquí? Yo, Meiko. Meiko, Sat. No, ella no. No, yo no voy a cantar, yo no. Espera, ¿tú vas a cantar? Sí, soy Meiko Sata, encantada. Chica, no tienes pinta, de saber cantar, la verdad. No. Pero si mira, parezco muy rockera ahora con este look, ¿no? Perdona que me ría, pero creo que deberías irte porque se te van a comer viva aquí. Cállate, ¿no? ¿Me dices eso? Vaya, ¿tú quién forma eres? Más horrorosa de sacar. Ponte la cola. Bueno, que sí, tú. Te voy a decir algo, yo de ti me iría, de verdad. En serio, se te van a comer. Aquí hay muchísimo talento. ¿Tienes?
Oye, no estoy hablando contigo, guapa. Da igual, estás hablando en una calle pública, te estás metiendo con mi amiga, así que antes de buscar pelea, vete a otro lado. No me estoy metiendo con ella, simplemente la estoy ayudando. No, a que no, sepa no. Que esto no es sitio para ella. Creo que la ayudaría si desapareciera, ¿sabes? Ita, dime no, algo, porque a mí me van a coger. Porque soy la mejor y me han cogido en muchísimos sitios. ¿Por qué no te pones a la cola, que es tu sitio, y ya está? ¿Y a ella dónde ha cantado? ¿Y en algún sitio en especial? ¿Acaso te importa? Bueno, canto en ¿qué un pasa? Bar. Solo estoy intentando ser maja con ella. ¿Intentando ser maja en el mundo al revés? Bueno, tranquila, Juno, sí. No pasa nada. Yo canto en un bar, no te preocupes. ¿Y tú? ¿En un bar? Pues sí. Deberías seguir cantando allí, la verdad. Pero mira, ya he aguantado suficiente. Piérdete, por favor, ¿vale? Voy a hablar con la recepcionista. En silencio, como si fueras tú una misa. No, yo voy a ir pasando ya. Pues seguro que me pillan antes. Ojalá que te pillen. Venga, va. Ah, por cierto, buena suerte, aunque... Gracias, igualmente. Pero qué descarada, por Dios. ¿Habéis visto lo guapa que era? ¿Qué guapa? O por favor, y la voz de Ángel que tenía, seguro que canta su pelo de afuera. Está podrida por dentro. Sí. Estoy viendo a Yu. ¿Ese es Yu? ¿Es un fantasma? ¿Yu? ¿Dónde? Creo... Estoy viendo cosas. Te prometo que he visto a Yu. Es una señal de que esto va a ser un accidente. No. Sí. Meiko, va, no, sí, ponte la cola, venga. Vaya, vamos a hacer cola tranquilamente, sin pensar en que he visto una persona que está No. Sí. No puedo hacer yo, Ginta. Sé que estoy fallando, pero no, ahora que no están ni las demás, que han ido al baño. Debo decirte que no puedo. ¿Perdona? ¿Un artista no debe ser así? ¿Ser cómo? Tengo... Tengo un poco de miedo, nunca he actuado en un sitio tan importante ni... Entonces, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar aquí? Aquí vienen los triunfadores. ¿Triunfadores? Bueno, si fueses un triunfador, no estarías aquí haciendo un casting tampoco. Así que... ¿Por qué? Claro. ¿Sé que me van a elegir? Cálmate un poquito. Tú no te preocupes, estúpidos. Ya verás qué bien que va. Sí, todo va a ir bien. Pues eso como sí, ponte nerviosa, así no llegarás. ¿Y esas mechas? ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mis mechas? ¿Te has hecho el pelo? ¿Se te ha quemado? Bueno, la verdad es que sí que yo toco y está un poco raro, pero... ¡Hola, Amber! ¡Hola! ¡Pato, chico! Amiga peli azul. Bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Una cantante? Son muy pequeñitos, ¿no? Para estar aquí. Déjala, no te preocupes. Y va de rayas. Oye, ¿por qué no te vuelves a Francia? Yo me iré a donde me dé la gana. Estoy aquí para triunfar. Yo también estoy aquí para triunfar. Me retiraría de este concurso. No vas a ganar. Bueno, pero lo importante es participar y así nunca divertirte. Así no ganarás nada. Dios mío, qué pato, chico. No querías volver al instituto, niña. Aquí solo eres mayor. Yo que la mato. Pero... Oye, ¿por qué no te vas a limpiar al baño, ¿No me dé la gana? ¿Dónde está Juno? Creo que está en el baño haciendo cositas. Me hago pipí. ¿Me guardáis sitio? Dios, qué patética eres. No soy patética. En la fila. Ojo, que huele muy mal, ¿Es un plan? Ay, Dios. ¿Qué pasa? Nada, una chica que no estaba siendo muy agradable y me han dado ganas de huir y la idea de huir ha sido... Vente al baño y te lavas la cara. ¿Quieres tomar algo? Si quieres te voy pillando algo. ¿Quieres Coca-Cola, Pepsi? Sí, una Coca-Cola, por favor. No, pues te pillo una Coca-Cola, ahora voy. Gracias. Ay, Dios. Ay, venga, Meiko, relájate. Todo va a salir bien. Además, si mamá podía hacer estas cosas, yo también puedo. Soy hija suya, ¿no? Y si me han escogido en el casting... no estoy habiendo sola. Sí. La Coca-Cola. Gracias. Menos mal que me habéis acompañado. Uf, qué bien sienta quitarse un poco de la cola y de estrés. Además, si te fijas, todo el mundo está siendo muy desagradable. Yo no pensaba que los artistas fueran así. Pero ¿sabes por qué es, no? Para que te rindas y te vayas, básicamente, y que tengan una competencia menos. Puede ser, no sé. Me parece una forma muy fea. No te han oído hablar, Meiko, piensa, no te han oído hablar. ¿Cómo pueden decir que no mereces la pena, por ponerte un ejemplo, si no te han escuchado ni siquiera? Sí, tiene mucho sentido lo que dices. ¡Ay!
Mucho mejor, mucho mejor. Gracias, Juno. Como me alegra de que hayas vuelto. Te echaba de menos. Con suerte, unos minutitos más y llegamos. Sí, sí. Vamos, por cierto, ya vuelves a ser de ayuno de siempre, ya que me gusta. Nunca ha cambiado, ¿no? Cuando viniste estabas un poco rara, pero ya estás muy normal. O sea, con tus cambios... tuyas, la verdad. Sí, puede ser, puede ser. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todavía no avanza Akoya? No, mucho no. ¿Y esta chica os ha vuelto a molestar? No. Oye, que tengo orejas, puedo oír, pues. Perdona, yo siento. Qué maleducada. Grosera. ¿Qué opinas? ¿Tendrás cara? Es que claro, como ella no oye, pues piensa que los demás no oímos. Claro, es que no tiene oído para la música. Está aquí poco de ¿Y tú qué sabes? Yo canto muy bien y mi mami era una cantante famosa. ¿Así? ¿Sí? ¿Actuaciones? ¿Cuál es tu mami? Te protegen su mamita. A ver, chicas, un momento. ¿Qué culpa tendremos que viváis amargadas, por favor? ¿Amargadas? ¡Son fantásticas! ¡Ay, Dios! ¿Y tu mamita qué? ¿Cantaba en la calle? Pues no, cantaba por todo el mundo, hacía giras mundiales. Al menos su madre le cantaba. Sí, la mía también cantaba. ¿Seguro? Sí, era famosísima en París. ¡Igual eran amigas! ¿Qué va a ser amiga de la perdedora de tu madre? ¿Seguro no? Oye, mi madre está muerta, no te pases. ¿Cómo te atreves a faltar el respeto? Una cara tan fea. No me puede, es que no puedes estarnos hablando de respeto y luego ser tú la primera de cambio que lo salte. Pero si yo no he hablado de respeto. Bueno, chicas, no, ignoremos ya. Sí, mejor, por favor. Confesadme que la voy a matar. Soy la siguiente. Sí, ya te toca. Sí, vais entrando. Vaya. Sí, para que no estés nerviosa, entramos y os dejamos un momento y nos vemos adentro. Sí, os quiero. Gracias. Verte. Lo está agarrando todo. Suerte. Vaya. Ay, ¿ya te toca? Sí, es mi turno. ¿Ah, sí? Bueno, pues que sepas que yo les he encantado, ¿eh? Que si no te quieres presentar, no tienes por qué, ¿eh? ¿Tanto miedo te doy? Sí, creo que le das muchísimo, muchísimo miedo. Sí, tiene toda la cara pinta. ¿Tú me das miedo? ¿Tú sabes cuánta gente hay ahí? Ay, pobrecita. Bueno, mírala. Hasta luego. Tranquila, seguro que te cogen. Shh, no sufras, no sufras. A quien no te van a coger es a ti, así que acuérdate de tus palabras. ¿No te has enterado que te estamos despidiendo? Adiós. Ay, Dios, la verdad es que me siento mucho mejor después de haberme desahogado. Sí. Es que todo el mundo ha sido tan bueno. Y estaré aquí para apoyarte siempre. Gracias, Quinta. Te quiero mucho. Aunque yo haga mal. Pues claro, y no lo vas a hacer mal porque eres fantástico. Yo también te quiero. Oh, es mi turno. Te quiero. Te quiero. Vamos. Acompáñame al escenario, por favor. ¿Usted no es el jardinero? No. ¿El médico? No. ¿El hijo del jardinero? Soy el secretario. Soy... ¿El del templo? Ah, vale. Estás hablando de mis hermanos. Ah. Vale, vale. Sí, claro. Este hombre. ¡Corre, Amber! Vamos, amor, siéntate aquí ahora en primera fila. ¡Corre! Voy. Ay. Dígame, por favor. ¡Meiko! Sí. ¡Meiko! Buena suerte, Meiko. Llevo tu amuleto. ¿Profesor? ¿Qué hace usted aquí? La Hikari. Hola. Nada, quería darle una sorpresa. ¿Quieres un masaje? Bueno, me voy a... Tenemos que necesitas detrás del escenario. Pero si son súper famosos. ¡Ay, Dios mío! Está muy nerviosa. Bueno, mucha suerte. Gracias. ¿Todo va a salir? Bien. Hay muchísima gente. ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Ánimo! ¡Vamos! Venga, tú puedes. Gracias. Soy Meiko Sato. Y voy a cantar Blanco y Negro de Malú. Pero si ya estás desafinando. ¿Tienes experiencia en esto? Es mi primer casting. A ver, niña, tranquila. Respira un poco. Tranquila. Eso. Por favor, preséntate. ¿Que está de parto o qué? Y canta. Vaya. Respira, tranquila. Sigue el consejo que te dio mamá.
pasa, cariño? ¡Mamá! ¿Qué te pasa? He tenido un pesadillo. A ver, cuéntame. Estoy aquí para escucharte. Pues venía un monstruo y me hacía un examen. Y yo suspendía y todo el mundo se reía de mí. Y yo no quiero que nadie se ría de mí. Y no estaba triste. Ven aquí, pequeña. Mamá, menos mal que estás aquí. Pero escúchame, ¿estabas sola en ese momento? Sí, estaba sola y todo el mundo se reía de mí. ¿No estaban tus amigas? No tenía amigas. Nadie me quería porque era tonta. No sabía hacer el examen, tonta. Sí. Y yo no tengo exámenes, no sé por qué soñó eso. Escúchame, siempre tienes amigas, aunque tú no lo creas, ahí están. ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Te refieres a Tai? Es mi único amigo. Bueno, y tú también. Y escúchame. Te tengo a ti, te eres mi amiga, ¿verdad, mamá? Claro que sí, siempre estaré contigo. Siempre estarás conmigo. Claro, siempre. Bueno, en el sueño estaba sola, no estaba, no estás siempre. Bueno, porque a lo mejor no me ves, pero estoy ahí. ¿Así? Claro, las madres tenemos poderes. ¿Y si estoy asustada y no te veo, qué tengo que hacer? Cerrar los ojos y pensar en mí. Vale, ¿vale? Cerrar los ojos y pensar en mami. Ya me siento mejor. Te quiero, mamá. Y yo también. Bella, llamo. Meiko Sato. Y estudio. He llamado. Oye. Y canciones blanco y negro. De mayo. Imagino que estamos desnudos. Eso no me ayuda, pero... ¡Que pase la siguiente! ¿Qué os pasa, mamá? ¿Quién ha dicho eso? ¡Me lo parto la cabeza! Me estoy empezando a marear. Hay mucha gente. Está aquí. A ver, me encanta. Joven. Sí. Me aburro. Preséntate, no tartamudees. Pero ya me he presentado dos veces. Pero nadie te ha entendido. Venga. ¡Meiko! ¡Yamato! ¡Mayu! Vale. Comienza. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Soy patética! ¡Soy patética! ¡No me mires! ¡No me mires! Porque no podía. Tranquila. Fueron los nervios. Meiko. Ginza. Pasa, Ginza, pasa. ¿Te dejamos solas? No, os vayáis. No quiero. No pasa nada, no te preocupes. Vamos. Ya habrá otro casting. Pero no soy capaz, soy una inútil y tenía razón todo. Se perdió. No es así. La última vez cantaste tú y muy bien. ¿No fuiste capaz? No. Había mucha gente y mírame, no parezco yo, no me gusta, no. No me gusta esto, Ginza, no soy feliz. Pues la próxima vez no te cambies el look, ya te dije que tienes que ser tú misma. Eres preciosa tal y como eres. No pienso volver a cantar nunca más. No, eso no es lo que No voy a cantar más. Can you see me right now?